Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal El Trailero Virtual. En el video de hoy vamos a explicar cómo descargar e instalar correctamente la nueva versión de ProMods para el Euro en la versión 1.40. Cuando salió la versión 1.40 del Euro, sacaron la versión 2.52 de ProMods. Sin embargo, con la salida del DLC de Iberia, sacaron la versión 2.55 de ProMods, que es compatible con el DLC de Iberia, pero no lo requiere para su funcionamiento. Miren amigos, vamos a abrir el mapa y vamos a ver cómo se amplía el mapa base con ProMods. Realmente ProMods es un mapa muy bueno amigos, totalmente gratis y que merece la pena. También tenemos este mapa de fondo a color, que tiene un desfase amigos, pero realmente no afecta la funcionalidad o la jugabilidad del juego, es solo visual. A mí me gusta cómo se ve, también amigos vamos a explicar cómo descargarlo e instalarlo. Así que por favor, si te interesa, ponte cómodo, acompáñame en esta nueva aventura porque ¡arrancamos! Vamos a iniciar amigos con la descarga e instalación de ProMods. Para ello estamos en esta página. En la descripción de mi video van a tener el link. Lo que tenemos que hacer aquí es loguearnos. Si tú tienes un usuario y una contraseña, te logueas y listo. De lo contrario, tienes que crearte una cuenta. Para ello tenemos que dar clic en registrarse. Aquí tenemos las reglas de este foro amigos. Lo que tenemos que hacer es leerlas y si estás de acuerdo, dar clic en estoy de acuerdo. Si te sale estas reglas en otro idioma diferente al que tú hablas, aquí tienes la opción de colocar el idioma de tu preferencia. Una vez que lo leas y si estás de acuerdo, das clic en estoy de acuerdo. Aquí amigos tenemos que rellenar este formulario. Tenemos que colocar un nombre de usuario, una dirección de correo electrónico, una contraseña, confirmar la contraseña, elegir tu idioma, zona horaria y elegir la bandera de tu país. En mi caso sería México. Vamos a seleccionar México. Y por último tenemos que contestar esta pregunta. En este caso están preguntando el nombre de la marca de camiones que inicia con la letra V. Sería Volvo. Bien amigos, una vez que rellenen el formulario, damos clic en enviar. El paso que sigue es abrir el correo que diste de alta al momento de crear la cuenta y verificar la cuenta. ProMods te va a mandar un correo, tienes que abrirlo y dar clic en el enlace. Hecho esto, ya vas a tener la cuenta validada y vamos a poder iniciar con la descarga. Vean amigos, vamos a regresar a ProMods. Muy bien. Y aquí les voy a decir algo importante. Muchas personas me comentan que no pueden crear la cuenta, que tienen problemas, que suba estos mods a otro servidor, pero no puedo hacer eso amigos porque ProMod menciona en algún apartado que vamos a ver más adelante que eso es contra las reglas y que puede ser motivo de acciones legales. Así que lo que yo puedo hacer es dejarles una cuenta ya hecha para que ustedes ingresen y puedan descargar el mapa, pero les voy a pedir un favor: no vinculen ningún método de pago y por favor no cambien la contraseña. Dicho esto amigos, vamos a dar clic en identificarse. Perfecto, aquí tenemos el usuario y la contraseña, se las voy a dejar en la descripción. Damos clic en identificarse. Muy bien amigos, y ya estamos adentro. Hay veces que te sale error al entrar la primera vez, tienes que dar dos veces para que puedas entrar con el usuario y la contraseña. Si te pide un cache para, señalar todos los barcos, señalar todas las imágenes con bicicleta, la haces y listo. En este caso no me lo pidió. Bien, vamos a dar clic amigos aquí en la imagen que dice ProMods. Perfecto, bajamos y aquí tenemos Europa, Canadá, que es para el American Truck Simulator. Tenemos Middle East, Trailer and Company y accesorios en la cabina. Vamos a dar clic aquí amigos. Como primer paso lo que tenemos que hacer es descargar la dev. Para ello vamos a dar clic aquí amigos. Aquí amigos vamos a bajar y vamos a seleccionar lo siguiente: nivel de sonido en el interior de la cabina lo dejamos por defecto, nivel de daño también lo dejamos por defecto, distancia de representación de la vegetación, aunque tengas una PC de gama alta te recomiendo que lo dejes como gama media, configurar colores lo dejamos por defecto, compatibilidad con el zoom del mapa. Vamos a seleccionar esta casilla solo si vas a combinar ProMods con otros mapas. En este caso el tutorial solo es ProMods, así que no lo vamos a seleccionar, pero más adelante quiero hacer un combo de mapas y en ese caso tendríamos que descargar nuevamente la dev
y seleccionar esta casilla. Pero repito nuevamente, en este caso solo va a ser Promotes, así que no la vamos a seleccionar. Bajamos, amigos, y tenemos esta casilla, la cual te indica seleccionarla si es que tienes este DLC. En mi caso lo tengo, así que lo vamos a seleccionar. Posteriormente damos clic en generar. Y como ven, amigos, se descarga la dev. Hecho esto, vamos hacia atrás. Bueno, cerramos aquí, regresamos a este paso y vamos a dar clic en el paso número 2. Ahora, amigos, tenemos que seleccionar el servidor donde quieran descargar este mapa. Tenemos dos opciones: el servidor premium, que tiene un costo de 1 euro o aproximadamente 1.20 dólares. Tienes un solo archivo para descargar, no tienes publicidad y es más rápido. Ahora tenemos este servidor que es gratis, es lento, tienes publicidad y estás limitado a 2 descargas simultáneamente. En este tutorial vamos a elegir la opción gratis porque siento que es la que van a elegir la mayoría. Algo muy importante, y te lo vuelvo a repetir, si vas a utilizar la cuenta que te estoy dejando, por favor no vincules ningún método de pago. Bien, seleccionamos el servidor gratis. Vamos a bajar, amigos. Y otra cosa, miren, aquí tenemos el porcentaje de ocupación que tiene este servidor. Ahorita está a 137%. Está muy ocupado, amigos. La descarga va a ser muy lenta. Lo recomendable aquí es esperarte a que estén un poquito menos desocupados. Pero vamos a hacer el intento. Muy bien. Vamos a bajar, amigos, y aquí tenemos los 8 archivos a descargar. Además tenemos esta herramienta que nos va a servir para verificar la integridad de los archivos una vez descargados. Vamos a hacer el ejemplo de los primeros 3 archivos. Miren, vamos a dar clic aquí, amigos. Nos va a mandar a una pestaña nueva. Tenemos que esperar a que termine esta barrita de cargar. Esperamos un momento. Y como ven, amigos, inicia automáticamente la descarga. Cerramos aquí y nos vamos al siguiente, al mod número 2. Damos clic aquí, se nos abre la pestaña nueva. Tenemos que esperar a que se llene esta barrita. Y como ven, amigos, inicia la descarga. Si se dan cuenta, el primer archivo tiene el icono como de librito y el segundo tiene de una hoja. No se preocupen. De hecho, amigos, vamos a cerrar aquí. Del archivo 2 al archivo 8 van a tener el icono de hoja. El único archivo que va a tener el icono de libro va a ser el primero. Nada más, amigos, más adelante vamos a explicar por qué. Una vez que descarguen los 8 archivos, vamos a descargar esta herramienta. Damos clic aquí, se nos abre una pestaña nueva, amigos. Tenemos que esperar a que termine de llenar esta barrita. Y como ven, amigos, inicia la descarga. Cerramos esta pestaña y miren, amigos, por esto no puedo subir este mapa a ningún otro servidor porque me estaría metiendo en problemas legales. Una vez que descarguemos los archivos, damos clic aquí, amigos. Y por último tenemos el orden de estos mapas. No se preocupen porque más adelante vamos a ver el orden que tenemos que colocar. Bien, amigos, damos clic ahora aquí en esta imagen. Y vamos a descargar Middle East. Damos clic aquí. Vamos aquí, amigos, ya no tenemos que descargar la dev, ya la descargamos en Promotes. Damos clic directamente en el paso número 2. Ahora, amigos, tenemos que seleccionar el servidor. Tenemos dos opciones: la opción premium tiene un costo de 0.50 euros o 0.60 dólares. Tenemos un solo archivo, no tienes publicidad y es más rápido. Ahora tenemos la opción gratuita, es un poco más lento, tiene anuncios, estás limitado con la velocidad. Y bueno, vamos a seleccionar la descarga gratuita. Damos clic aquí. Aquí, amigos, tenemos que seleccionar este archivo, es un solo archivo a descargar. Damos clic aquí, amigos. Nos manda a una pestaña nueva. Tenemos que esperar a que termine de llenar esta barrita. Como ven, amigos, la descarga inicia automáticamente. Cerramos aquí, amigos. Vamos al paso número 4 y aquí tenemos el orden de estos archivos. Vamos a Promotes. Muy bien. Ahora, amigos, vamos a descargar Trailer en Company. Damos clic aquí. Aquí, amigos, bajamos y tenemos dos opciones. La opción premium tiene un costo de 0.50 euros o 0.60 dólares. No tienes publicidad y es más rápida. Tenemos la opción gratis, que tienes publicidad, un poco más lenta y estás limitado a 2 descargas simultáneamente. Vamos a elegir la opción gratis y damos clic aquí, amigos. Nos manda a otra pestaña. Tenemos que esperar a que termine de cargar esta barrita.
Y como ven amigos, inicia la descarga. Cerramos esta pestaña y damos clic en el paso número 2. Aquí amigos tenemos el orden que deben de llevar estos mods. No se preocupen que lo vamos a ver más adelante. Por último vamos a dar clic nuevamente aquí amigos y vamos a accesorios en la cabina. Aquí amigos vamos a bajar tantito y tenemos el link para la descarga de este mod. Es un solo enlace, una sola opción. Damos clic aquí amigos, se abre una pestaña nueva, ya saben, esperamos a que termine de llenar esta barrita. Y como ven, inicia la descarga. Cerramos aquí amigos, vamos al paso número 2 y aquí tenemos amigos el orden de este mod. Vamos a subir amigos y vamos a dar clic aquí. Algo que no les mencioné es que el archivo necesario para ProMods es este nada más. Middle-less, Trailer en Company y accesorios en la cabina son opcionales. ProMod Europa y Middle-less son compatibles con el multiplayer, aunque hasta el momento no hay multiplayer para la 1.40. Eso es algo que deben de tomar en cuenta. Ahora, si cuando tú ves este video, entras a la página y ya no encuentras la versión 2.55 de ProMods, porque a lo mejor ya actualizaron el juego y también actualizaron este mapa, pero tú aún sigues en la versión 1.40, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Dar clic en compatibilidad ETS2 y aquí vas a encontrar todas las versiones anteriores de este mapa, desde la 1.40 hasta, vamos a ver, 1.4, ¿ok? Tú vas a elegir la versión que tú quieras. También amigos, aquí van a encontrar los DLCs que requiere cada versión. En el caso de la versión 2.55 vemos que requiere todos los DLCs menos Iberia. Y de hecho aquí nos dice, Iberia es compatible pero no lo requiere. Por último amigos, vamos a ir a esta página porque vamos a descargar el mapa de fondo a color. Vamos a bajar amigos y vamos a buscar, vamos a ver ahorita esta versión amigos, del 14 de febrero del 2021, que es compatible con ProMods. Bien, vamos a dar clic aquí amigos, nos va a mandar a esta página y aquí tenemos que dar clic en la flechita que dice descargar. Posteriormente nos manda a esta otra página y damos clic en el botoncito azul y como ven amigos, inicia la descarga. Una vez que descarguen los mods, vamos a tener los siguientes archivos. Como pueden ver, yo tengo una carpeta en donde fui guardando cada archivo que íbamos descargando. Ejemplo, tengo una carpeta para accesorios en la cabina, tengo otra para Middle-less, otra para ProMod 2.55 y una para Trailer en Company. El archivo de mapa de fondo a color lo tengo aparte. Bien amigos, vamos a entrar primero a accesorios en la cabina. Aquí vamos a tener un solo archivo el cual está comprimido, lo vamos a descomprimir, lo seleccionamos, clic derecho, extraer aquí. Se nos extrae amigos un archivo con el mismo nombre pero en terminación SSS y este archivo de texto. Seleccionamos el archivo de texto, lo eliminamos, también el archivo en terminación WinRAR, nos quedamos con el archivo en terminación SSS. Clic derecho, cortar, nos vamos a la carpeta documentos, vamos al euro. Vamos a la carpeta mod y aquí vamos a pegarlo. Me pide reemplazar porque ya lo tengo. Bien. Ahora amigos vamos a ir nuevamente. Nos regresamos. Perfecto. Vamos a Middle-less. Vamos a descomprimir este archivo. Clic derecho. Extraer aquí. Tenemos ahora amigos dos archivos en terminación SSS y este archivo de texto. Eliminamos el archivo de texto. También el archivo comprimido. Y nos quedamos. Vamos a eliminarlo. Nos quedamos con estos dos archivos en terminación SSS. Los seleccionamos, clic derecho, cortar. Nos vamos a la carpeta documentos, vamos al euro, vamos a la carpeta mod y los pegamos. Bien, me pide reemplazar porque ya los tengo. Nos regresamos nuevamente, amigos. Bien, vamos a ProMods. Aquí, amigos, tenemos lo siguiente y por favor presten mucha atención. Tenemos el archivo DEF que descargamos primero, este archivo ya viene en terminación SSS, no le vamos a hacer absolutamente nada. Tenemos el primer archivo que tenía el número 1, el cual es el único que tiene el librito. Tenemos el archivo 2 al 8 con este icono de hoja y tenemos esta herramienta. Vamos a descomprimir la herramienta que dice test, clic derecho, extraer aquí. Bien, se nos extrae lo siguiente amigos, este archivo... Se nos extrae esta instrucción, ok, el programa y la imagen. Vamos a ejecutar el programa, pero ojo, deben de tener los archivos de ProMods 2.55 en la misma carpeta.
Tal cual lo tengo, así lo deben de tener, por favor. Ejecutamos el programa, esperamos a que termine el proceso, amigos. Y como pueden ver, amigos, miren, vamos a abrir esta imagen y vamos a abrir el programa. El resultado que me debe de arrojar este programa debe de ser igual al que viene en esta imagen. Como ven, es el mismo. Cerramos la imagen, cerramos el programa. Ahora sí, amigos, vamos a eliminar la imagen, el programa, las instrucciones. Eliminamos esto y eliminamos la herramienta. Todo se va. Adiós. Vamos a ir al primer archivo, el que tenía el número 1 y el cual tiene la imagen del librito. Clic derecho, extraer aquí. Ojo, amigos, este proceso por favor háganlo una vez que descarguen los 8 archivos. No lo hagan conforme lo vayan descargando. Tienen que estar todos los archivos completos a la vez en la misma carpeta. Una vez que termine el proceso, vamos a tener estos archivos: modelo 3, modelo 2, modelo 1, media, mapa y asset en terminación SCS. Recuerden que dev ya lo descargamos y ya venía en terminación SCS. Seleccionamos los archivos comprimidos, que es este, y los archivos que tienen el icono de hoja, y los vamos a eliminar. Ya no lo vamos a ocupar. Nos quedamos, amigos, con 7 archivos en terminación SCS. Los seleccionamos todos. Vamos a dar clic derecho, cortar. Nos vamos a la carpeta documentos, carpeta euro, carpeta mod, y aquí vamos a pegarlos. Me pide reemplazar porque ya los tengo. Muy bien, vamos hacia atrás, amigos, vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Vamos con trailer en company. Vamos a tener un solo archivo comprimido. Vamos a descomprimirlo. Lo seleccionamos, clic derecho, extraer aquí. Esperamos a que termine ese proceso. Se nos van a extraer, amigos, estos archivos en terminación SCS. Vamos a seleccionar el archivo de texto, lo eliminamos, seleccionamos el archivo comprimido y lo eliminamos. Aquí, amigos, presten mucha atención. Tenemos este archivo que reemplaza los trailers del juego por los trailers de promods. Y tenemos este archivo que añade al juego los trailers de promods. Dependiendo lo que tú quieras, si quieres reemplazar, vas a elegir este. Pero si quieres añadir, eliges este. En mi caso, yo prefiero añadir y no reemplazar, así que este archivo se va, lo eliminamos, adiós. Nos vamos a quedar, amigos, con 5 archivos en terminación SCS. Los seleccionamos, clic derecho, cortar. Vamos a ver, cortar. Nos vamos a la carpeta documentos, carpeta euro, carpeta mod, y aquí vamos a pegarlos. Me pide reemplazar porque ya los tengo. Bien, vamos a regresarnos y nos queda por último el mapa de fondo a color, el cual viene comprimido. Vamos a descomprimirlo, clic derecho, extraer aquí. Bien, tenemos un archivo con el mismo nombre pero en terminación SCS. Eliminamos el archivo comprimido, adiós. Seleccionamos el archivo en terminación SCS, clic derecho, cortar. Nos vamos a la carpeta documentos, vamos a para arriba. Bien, documentos, vamos al euro, carpeta mod, y aquí vamos a pegarlo. Me pide reemplazar porque ya lo tengo, y finalmente nos vamos al juego. Una vez que estemos en el lanzador del juego, vamos a elegir el perfil donde quieran instalar este mapa. Pueden elegir cualquiera. Ojo, este mapa no es compatible con mapas independientes como por ejemplo mapa norte de Brasil o mapa Seibo o mapas de ese estilo. Si tienes el perfil donde estabas utilizando la versión de la 1.39, puedes utilizar ese. Solo elimina los mods anteriores e instala los nuevos. Mi recomendación siempre es utilizar un perfil nuevo para evitar errores que traigan los mods que teníamos instalados anteriormente. Una vez que tengas el perfil, vamos a dar clic en gestor de mods. Aquí, amigos, vamos a activar los mods en el siguiente orden. Primero, modelo 3, modelo 2, modelo 1, media, mapa, definition, accent, trailer, packet, standalone. Aquí, amigos, disculpen por el inglés sin barreras. Bueno, vamos con main trailer, company definition, company packet. Vamos con dev y mapa, esto es de middle east. Vamos con accent de middle east. Y por último, accesorios en la cabina. Después pueden instalar todo lo que ustedes quieran. En mi caso tengo
lo que es el Route Advisor, tengo el mapa de fondo a color y tengo este troque que se los voy a compartir en un video más adelante. Tenemos el pack de motores de camionero virtual que también es compatible con el Euro. Tengo este mod para abrir puertas en el Renault, pero la verdad me da problemas, amigos, no sé por qué. No sé si es porque estoy en combinación con el Ford, pero me está dando problemas. Bueno, luego tengo el incremento en tiempo a las entregas. Tengo esta tablet y los rines con las llantas. Una vez que ustedes activen estos mods, confirman los cambios. En este caso, bueno, ya lo tenía. Vamos a cerrar aquí y nos vamos a continuar la partida. Ya nos cargó el perfil, amigos. Vamos a abrir el mapa, vean. Por acá tenemos ya lo que es Iberia, tenemos Middle East, tenemos algunas partes de Promod. Realmente Promod es un mapa muy bueno, gratuito. El único detalle es que necesita los DLCs. Recuerden, todos menos Iberia. Iberia es compatible, pero no lo necesita por el momento. Y bueno, como pueden ver también, el mapa de fondo a color funcionando perfectamente. Tiene algunos desfases, pero bueno, amigos, solo es visual, no causa ningún problema. Otra cosa que les quiero comentar, que la primera carga puede tardar algo, tengan paciencia. Recuerden, mientras escuches la música de fondo, el juego sigue cargando. Vamos a transportarnos a alguna parte de aquí, amigos, bueno, de Middle East. Vamos a Damasco para que vean que funciona. Por cierto, me alejo, me acerco y todo sin problemas, no crashea, nada por el estilo. Vamos a Damasco, amigos, para visitarlo y que vean que todo funciona perfecto. Bien, vamos para allá. Vamos aquí a la carretera para dejar caer el troque. Perfecto. Ahí está, amigos. Y miren, todo funcionando perfectamente. Ahí tenemos el Ford. Y lo quiero compartir próximamente en una ruta, amigos, por el mapa EA. Bien. De mi parte, amigos, sería todo. Espero que este video fuera de su agrado. Si fue así, por favor, regálame un like, suscríbete si es que aún no estás suscrito. Activa las campanitas para estar al pendiente del canal. Les mando un saludo, un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos como siempre en un próximo video. Adiós.